está Sergio Sapi. Muy bien a todos y a todas, gracias por venir. Bienvenidos a este, bueno, a este sorteo que da inicio al plan de empleo de Echevarri en el 2015. Yo soy Luis Oliva, soy la gente de Echevarri, con el Pereiro, concejal y responsable de empleo. Y ellos son Javier y Teresa, compañeros de José Luis. Teresa es la secretaria municipal, Javier es el letrado del ayuntamiento y José Luis es el cabo jefe de la policía local. Esta sesión la estamos grabando para que luego, bueno, pues las personas que no han podido asistir pues puedan verlo a través de internet, ¿vale? Digo porque en principio pues, es importante que tengamos claro algunos conceptos sobre este sorteo y sobre el plan en general, ¿vale? Estas convocatorias por las que ponemos en marcha la contratación de los agentes cívicos vienen promovidas por Lanbide, vienen promovidas por el Gobierno Vasco, ¿vale? El 31 de marzo el Gobierno Vasco publicó una convocatoria de ayudas para la promoción del empleo y para que las administraciones públicas, los ayuntamientos en este caso, podamos contratar. En ese caso, bueno, nos ha correspondido el Ayuntamiento de Echevarri 73.555,46 € para este tipo de contrataciones. Según eso, el Ayuntamiento ha presentado tres proyectos. Uno es este, la contratación de dos agentes cívicos nocturnos y diurnos, durante 6 meses con 75% de la jornada. Otro es la contratación de un oficial de albañilería y un peón durante 6 meses. Y otro proyecto es la contratación de 3 dinamizadores o dinamizadoras durante 6 meses también para dinamizar 3 asuntos concretos. Empleo, empresa y comercio, medio ambiente y sostenibilidad y convivencia y participación. Lo que vamos a ver es que bueno, todas serían 7 personas para estos 3 proyectos y se van a contratar en diferentes fechas. Este asunto que nos ocupa, el de los agentes cívicos nocturnos y diurnos, la idea es que comiencen durante el mes de agosto y las otras 5 personas, la idea es repetir este proceso durante el mes de septiembre para que a lo largo del mes de octubre puedan empezar a trabajar. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este plan, para estas 7 personas, tenemos que ceñirnos, no cumplir con una serie de condiciones que nos imponen la ley, ¿vale? Y que son las que bueno, pues hemos incluido también en la convocatoria para que todo el mundo estuviera al tanto. Digo esto porque es importante porque condiciona el sorteo, ¿vale? Al menos un 30% de las personas tienen que ser personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos, de la RGI. El porcentaje restante deberá pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: o ser personas menores o iguales de 35 años, mayores de 45 años que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas mayores de 55 años, personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género. Además de todo esto, al menos el 40% de la totalidad de las contrataciones tiene que ser mujer. ¿Vale? El Gobierno Vasco estima que se debe hacer pues, bueno, un refuerzo positivo en tema de la contratación de mujer. Es por eso que en este bueno, sorteo en concreto que nos corresponde hoy, pues tenemos que cumplir con ese 40%, que lógicamente al ser 2 personas, pues una de las personas va a tener que ser mujer. Y vosotros ya os lo adelanto. En cuanto al proceso que hemos seguido durante este mes de julio, pues bueno, enviamos a Lanbide la solicitud de personas que pudieran cumplir el perfil y Lanbide nos envió 9 personas. ¿Vale? Después hemos abierto un plazo para todas aquellas personas que no están en esa lista y les gustaría participar, pues se pudieran apuntar. En total se han apuntado 37 personas, se han apuntado 28 personas más de las que estaban al principio. ¿Vale? En total hay 37 personas y nuestro propósito ahora es, ante todos vosotros y grabado como os decía, pues bueno, ordenar esas 37 solicitudes para que luego podamos ir repasando si cumplen o no los criterios. ¿Vale? Como os digo, una de las personas va a tener que ser mujer. ¿Vale? En función de si tiene RGI o no tiene RGI, cumpliríamos 2 de los criterios que nos exigen también. Entonces, por esto quiero decir que ahora, bueno, aquí tenéis las bolas, los 37 números que se corresponden a su vez cada uno con un DNI. ¿Vale? Ese listado lo tenéis, bueno, está expuesto en el tablón municipal, en los tablones que tenemos en
municipio y bueno, está, también lo tiene la, la Secretaría Municipal. Entonces, ordenaremos ese listado en función de lo que obtengamos. ¿Vale? Y después nos queda un trabajo de ordenar esas personas que han salido en función de los criterios de la ANMIE. ¿Vale? Por esto quiero decir que la persona número uno no tiene por qué ser la que finalmente sea contratada, pero lógicamente tiene prioridad sobre las demás en caso de que se cumplan los criterios. Eso más o menos lo entendemos. ¿Cómo les explico? Pues es un poco complicado. Es decir, si nos sale una mujer al principio, la primera persona es una mujer, pues probablemente el siguiente hombre que salga pues tenga posibilidades de que, si la mujer tiene, es, además es preceptora de RGI, pues más a favor. ¿Vale? Si esto no es así, pues tendremos que ir ordenando esa lista en función de los criterios de la ley. Entonces, está bien. Bueno, el sorteo vamos a hacer así de manera, como decía el alcalde. Aquí tenemos 37 vueltas. ¿Queréis comprobarlas? Son del 1 a la 37. ¿Queréis mirarlas? Vale, entonces las vamos a meter en la bolsa. Una persona las va sacando una a una y vamos cantando el número y ese va a ser el orden, como ha dicho el alcalde, el orden en el cual tienen prelación, que cumplan las condiciones que hemos dicho. ¿De acuerdo? Entonces metemos las bolitas. Las que hay están de 1 a 37, no hay trampa. ¿Quién viene a sacar las bolitas? Una buena noche, venga, subir. Va sacando una a una y me la vas dando. Yo las voy presionando una a una, ¿eh? 27. 14. 18. 11. 32, 26, 17, 30, 19, 35, 20, 10, 29, 5, 4, 9, 16, 34, 31, 13, 22, 24, 21, 15, 2, 7, 23, 28, 12, 1, 33, 8, 37, 6, 3,
Y la última, 36 megas. Volvemos a tener una foto. A ver, 27, 14, 18, 11, 32, 26, 17, 30, 19, 35, 20, 10, 29, 5, 4, 9, 16, 34, 31, 13, 22, 24, 21, 15, 2, 7, 23, 28, 12, 1, 33, 8, 37, 6, 3, 25 y 36. ¿Una pregunta o siete personas, los criterios que he dicho son los que los que he dicho al principio, ¿vale? El Ayuntamiento, por su lado, ha puesto otros 107.000 euros de las arcas municipales correspondientes al presupuesto municipal para la contratación de 6 personas durante 6 meses. Estas contrataciones se harán a lo largo del mes de diciembre, ¿vale? Entonces, a lo largo del mes de septiembre y octubre se procederá a repetir el proceso para la contratación de 5 personas y allá por el mes de noviembre de otras 6 personas para la brigada de de mantenimiento que suele ser habitual en ese barrio. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Para los puestos hay que volver a inscribirse o se hace con estas listas? No, la haremos igual que ahora. Pediremos a la MIDE la oferta de empleo y luego publicaremos las listas para que la gente pueda rectificar y que nos mande la MIDE. Como habéis hecho ahora alguna gente, pues hemos hecho de 9 que nos mandaron al municipio a 37. Sí. Siempre hacemos a través de la MIDE. Pero hay que repetir el proceso porque sus perfiles son distintos. Sí, pero no hay que volver a apuntarse, ¿no? O sea, con esta No, aquí no hay que apuntarse. Tú simplemente estás en la MIDE, sí. En principio perfecto. Si luego cuando publiquemos la lista que nos manda la MIDE no estás y consideras, tienes que estar en un proceso. Vas a la MIDE para que la MIDE nos mande el currículum. Pues lo que hacemos, igual lo explicaré al principio, la MIDE no nos manda todas las personas. Nos manda en función del programa informativo que tiene una selección de personas que entienden que cumplen el perfil. Entonces nosotros hacemos esa publicación de lista para todas aquellas personas que no estén en ese listado puedan apuntarse y decir, yo quiero pertenecer a esa convocatoria. Vale, entonces se repetiríamos ese proceso, porque si no, solamente haríamos este sorteo en este momento con 9 personas. Y no nos parece de todo adecuado, sino que todas aquellas personas que quieran participar y que cumplan el perfil, pues que lo puedan hacer. ¿Vale? ¿Una tarde más? Buenos días, sí.